¿Le molestan sus párpados caídos? Conozca los detalles de la cirugía que puede corregirlos de la voz de un cirujano plástico experto en este tipo de intervenciones, el doctor Otto González, quien además nos pone al tanto de los cuidados y posibles complicaciones de dicha intervención correctiva. La cirugía consiste en resecar o extirpar el exceso de piel que haya en el párpado superior en conjunto con las bolsas palpebrales, que anatómicamente existen dos bolsas palpebrales en el párpado superior y tres bolsas palpebrales en el párpado inferior. La cirugía lleva un preparativo como cualquier otra cirugía, en donde tiene que hacérsele una historia clínica detallada al paciente, en donde tiene que valorarse si tiene alguna enfermedad sistémica que puede poner en complicación la cirugía y puede tener una complicación postoperatoria en la misma. Tiene que haberse una evaluación fotográfica del paciente con el cual el cirujano plástico planifica el preoperatorio, en donde sabe qué tanto de piel va a resecar, qué tanto de tan poca piel va a resecar y qué tantas bolsas o qué poco cantidad de bolsas tiene la paciente. Con esa fotografía se planifica la cirugía, es llevado a mesa operatoria el paciente, que se puede realizar de dos formas dependiendo del criterio del cirujano plástico. Uno, bajo anestesia local y sedación, y dos, bajo anestesia general. Lo importante es que tiene que ser realizada en quirófano. En el posoperatorio de este paciente hay que manejarlo muy bien porque la principal complicación que tiene son los hematomas. Los hematomas es que quede algún vasito, como los vasos en esa zona son tan pequeñitos, alguna causa que suba la tensión, alguna presión, algún esfuerzo innecesario de la paciente en el posoperatorio puede hacer que ese vaso sangre. Y al sangrar se acumula la sangre. Y como no hay una zona por donde salga, hay que llevar nuevamente al paciente al quirófano para drenar ese hematoma, para vaciar ese hematoma y volver a resuturar el paciente.